Loras. Vas a ver barcos. Hoy vamos a compartir lo siguiente. En Argentina, probamos y evaluamos el catamarán Ragazza Cat 700. Y conocemos en detalle los veleros AC-75 de los equipos de la Copa América. Este CAT 700 es una embarcación multicasco catamarán. Los materiales se utiliza fibra de vidrio y las técnicas de construcción se lamina sobre matrices propias todas las partes del barco. Lo que hicimos fue un cambio de diseño, principalmente con las ventanas, en donde le hicimos dos guillotinas de apertura, que hace correr mucho más el aire en el interior. Y después otra de las transformaciones técnicas que tuvimos fue el ensanchamiento de los pontones y el agregado del Flowcat. El Flowcat es un tercer pontón pequeño que va instalado en el túnel de vinculación y lo que genera es que con marejada, cuando pega la ola en el túnel, la logra dividir en dos y no golpea todo el barco. Y después ayuda mucho en la navegación, en el planeo, para la estabilidad del mismo. La disposición interior tiene un salón, un camarote de proa doble, tiene un baño totalmente compartimentado y la posibilidad de armar una conejera de una plaza. La capacidad que tiene el barco es para 12 personas. Bueno, básicamente es todo revestimiento de madera y tapizados con colores selección del cliente. Tiene un piso símil madera que se le pueden poner alguna otra alfombra o algo que el cliente guste. Y bueno, y después todos los tapizados que ves que son de primera calidad. Bueno, el diseño exterior, las opciones de colores es a gusto del cliente específicamente, puede ser el color en el casco, puede ser el color en la carroza, se puede armar una línea, eso es totalmente a gusto del cliente. Tanto la pintura como los tapizados también. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. O visita comunidadnautica.com. Después del corte, seguimos viendo barcos. Quédate en Esloras, que te vamos a mostrar cómo son los veleros de la Copa América. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine.
la actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Estilo, calidad y excelente navegabilidad. Ya nos conoces. Esloras, vas a ver barcos. Las embarcaciones que pugnarán por el trofeo deportivo más antiguo del mundo en aguas de Auckland, Nueva Zelanda, a partir del próximo mes de enero, presumen de una ingeniería y técnicas de navegación nunca antes vista. Llega la hora de los monocascos AC-75. Según se sabe, tendrán una eslora de 20.72 metros, una manga de 5 metros y un desplazamiento de 6.5 toneladas. Está concebido para volar y por eso es diferente a lo visto hasta ahora. En lugar de quilla, uno de los elementos vitales en un monocasco para mantenerse en pie, emplea dos enormes brazos con foils que se van moviendo mediante un sistema hidráulico. Aunque hay algunos componentes de serie, iguales para todos, como mástil, aparejo y los brazos y su sistema hidráulico, los diseñadores de cada equipo han tenido muchas áreas en las que investigar y experimentar. Los cascos de los primeros AC-75 son el mejor reflejo de las diferentes soluciones a las que han llegado los equipos. Así, mientras los barcos de Linneos inglés y del American Magic estadounidense presentan una obra viva más rectangular, con una tripa más plana, en el Luna Rosa optaron por un diseño aparentemente más radical, con una línea prominente en la columna vertebral del barco. El defensor del trofeo, el Team New Zealand, parece haber buscado un término medio para su primera unidad. No obstante, habrá que esperar a la segunda generación de los AC-75 para conocer las apuestas definitivas de los equipos. Otro aspecto innovador de la clase es la vela mayor de doble cara, una configuración que junto al mástil forman un ala que genera la potencia necesaria para hacer volar al AC-75. Sin embargo, seguramente lo que marque la diferencia entre la victoria y la derrota en la próxima Copa América serán otras piezas. Al final de los brazos del barco se encuentran las armas secretas de los equipos, los foils. Aparte de las reglas básicas que rigen las dimensiones y el peso, estos elementos son un territorio abierto para los diseñadores. Estas aletas son muy similares a los flaps del ala de un avión. Presentan secciones que, según su posición, ayudan a despegar y controlar el vuelo y mantener la estabilidad de la embarcación. El equipo que mejor sepa cómo deben comportarse los foils en los AC-75 estará más cerca del éxito. El sistema de los brazos con foils es una tecnología completamente nueva. Una invención hidráulica que se acciona mediante baterías y que suministra energía para subir y bajar los robustos y pesados apéndices de los costados. A medida que el barco comienza la maniobra de virada, el sistema se activa, colocando un foil en el agua y levantando el otro, que en ese momento se convierte en lastre. Con la segunda generación de la clase a la vuelta de la esquina, se espera un nuevo salto cualitativo en los AC-75. ¿Serán una evolución o una nueva revolución? En la Copa América, donde el talento y el dinero nunca son un problema, nunca se sabe. Te quiero contar brevemente qué es Lancha Plan.
es el plan que Náutica Aire Libre ofrece 100% financiado en 50 cuotas y sin interés para la compra de tu motor o tu lancha. Lancha Plan te ofrece dos lanchas con quilla en B. Bunker 5100 Open con piso matrizado, tapicería completa y butacas giratorias. O Nikita 470 con piso salpicado, tapicería y asientos back to back. Ambas opciones tienen una navegación suave y placentera, ideal para navegar entre cuatro personas. Sin embargo, si el uso principal va a ser la pesca, te ofrecemos un Tracker, por espacio, estabilidad y calidad constructiva. El Tracker Pampa Marín 520 es una excelente opción. Piso matrizado, nada de madera en toda su estructura y un fondo de navegación ligera. Todas las opciones vienen motorizadas con un Mercury 40 HP Elo Super de dos tiempos, trailer reglamentario full y listas para salir a navegar. Si necesitas solo el motor, tenemos plan de financiación para Mercury 40 Elo Super dos tiempos o Mercury 60 HP de cuatro tiempos. Al retirar tu embarcación o motor, podés hacer el cambio de modelo que quieras. Lancha Plan no tiene intereses y solamente pagás el valor de la lancha o motor. Podés retirar de modo anticipado tu lancha o motor a través de los sorteos que se hacen entre los inscriptos o bien en nuestras subastas de adelantos de cuotas. En Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el resto del país, muchas personas a través del sistema de Lancha Plan ya alcanzaron tener su lancha propia. Ahora vos podés inscribirte y dar el primer paso hacia el sueño de tu embarcación o motor cero horas. Lancha Plan 100% financiado. De Náutica Aire Libre, mucho más que lanchas. Las últimas noticias de la náutica nacional y mundial están todos los días en comunidadnautica.com. Visita la web con mayor cantidad de contenidos. En instantes compartimos la segunda parte de nuestra prueba y evaluación al catamarán Ragazza Cat 700. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Diseños italianos. Construcción británica. Farline Yachts. Every perfect detail. Farline Yachts. www.royalyachts.net. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Esloras. Vas a ver barcos. La motorización, en este caso, está motorizado con dos Evinrude 115. Pero le podemos poner cualquier motorización, inclusive tenemos una potencia máxima de 300 caballos con una limitación en el peso, y en lo que es la motorización mínima hemos llegado a construir embarcaciones con dos motores de 50 caballos. Esta embarcación se vende mucho para placer, pero también se vende mucho para turismo, para trabajo, porque en todo lo que es el interior se le pueden hacer varias modificaciones y se puede adaptar de acuerdo a la necesidad que vos tengas, de acuerdo al trabajo, turismo o placer, lo que vos quieras. De origen viene con VHF, ecosonda, radio, malacate, todos los elementos necesarios para la navegación. Diseñamos un tablero 12 volt 220 con todos térmicas, muy completo, y bueno, básicamente todo lo que necesita el barco para navegar. Bueno, en cuanto a los opcionales, las ventajas que tiene este barco es la gran capacidad, ya sea por su manga,
y nos permite ponerle aire acondicionado, nos permite ponerle huevasto, nos permite ponerle pozo de frío, heladera, microondas y hasta grupo electrógeno. En el caso de este barco, el grupo electrógeno puede ser portátil, pero se puede colocar sin ningún problema. En cuanto a la garantía, bueno, tenés el respaldo de todos los aparatos eléctricos, motores que te brinda cada uno de los proveedores, y en todo lo que es la parte estructural, el respaldo que damos es para siempre. Siempre estamos atrás del cliente respaldándolos. Generalmente, si hay una situación de garantía, es eterno la garantía de estas embarcaciones. La navegación de los catamaranes tiene una navegación muy particular, ya sea por su estabilidad, ya sea por su seguridad en la navegación, y está entrando en el mercado poco a poco debido a sus características de espacio. Ten en cuenta que estamos en una embarcación de 7 metros y tenés el espacio de un barco de 35 pies. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos mostrar con todos nuestros catamaranes, con toda nuestra línea. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Después de haber observado en detalle este catamarán CAT 700 del astillero Nautiglass, compartimos con ustedes nuestras conclusiones mencionando antes las características más importantes. Eslora 6.89 metros, manga 3.05 metros, calado 40 centímetros, puntal 1.14 metros. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 80 litros. El rango de potencia es dos motores fuera de borda desde 50 HP hasta 150 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. El astillero Nautiglass, líder en el segmento de catamaranes en Argentina, cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones, lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros, apoyado sobre los dos pontones, lo que le otorga gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco, ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una mayor eslora por los amplios espacios, altura interior, tamaño del camarote y del baño. Este producto de Nautiglass se entrega con un equipamiento de serie acorde al tipo de barco y dimensiones. No obstante, existe la posibilidad de opcionales, como microondas, heladera, pozo de frío, cerramiento de cockpit, huevasto, aire acondicionado, entre otras. El Ragazza CAT 700 es un concepto de catamarán con proa en V y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia, dándole mucha estabilidad y el corte de ola casi ni se siente. El bajo calado es una de las virtudes de este producto. Externamente se destaca un diseño moderno, con amplia superficie lateral vidriada, lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior. Rodeados de una generosa planchada en popa, se encuentran los fuera de borda que impulsan a este barco. Se trata de dos Evinrude E-Tec de 115 HP de potencia cada uno, con un peso de 184 kilogramos y 1.726 centímetros cúbicos de cilindrada. Los datos de navegación registrados fueron los siguientes. A 3.600 RPM, la velocidad crucero fue de 23 nudos. A 6.200 RPM, la velocidad máxima alcanzada fue de 31 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero en condiciones normales de navegación es de 12 litros hora cada motor. Para concluir con esta nueva presentación en esloras, nos resta agregar que el catamarán Ragazza CAT 700 de Nautiglass es una excelente opción para todos aquellos que buscan seguridad, comodidad y versatilidad en un barco. Llegamos al final de esta edición de Esloras. La cita es para el próximo domingo para seguir viendo barcos.